Hello everyone, I want to show you one Colombian wedding. Enjoy! GoPro, finish! GoPro, stop! GoPro, shit. You don't know all commands. Stop, GoPro! GoPro, stop! Stop, GoPro! Hey! Queridos hermanos, podemos sentarnos para escuchar la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, no hablemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad. Y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios, la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Hermanos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza. Palabra del Señor. Al Salmo nos unimos diciendo: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. La misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza y recitan y cumplen sus mandatos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Nos colocamos de pie, por favor. El Señor dice con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, un fariseo que era doctor de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No podemos sentar, hermanos. Queridos hermanos, el matrimonio es un sacramento por el cual llama el Señor a los seres humanos a perfeccionarse en el amor de Dios. Por eso, hermanos, quienes se casan hoy en esta tarde, Sergio y Sara, han sido llamados por el Señor a contraer santo matrimonio. Ellos, hermanos, en esta tarde han decidido consagrarse por entero al amor de Dios. ¿Y cómo consagrarse al amor de Dios? Si no es amando a la pareja. Esa es una forma de consagración. Amando a la persona que Dios ha colocado en el camino para ser marido y mujer. De esa manera ustedes dos en esta tarde se consagran mutuamente al amor de Dios. Por eso van a emitir ahora esas promesas, esos votos de amarse para siempre. Porque en el amor de los dos, en el amor de pareja, se encuentra el amor de Dios. Eso es lo que nos dicen nuestras lecturas en esta tarde, que el amor verdadero viene de Dios. Siempre nos han enseñado a nosotros desde la niñez que Dios es amor. Y ese amor, hermanos, se ve en la cruz de Cristo, en la Santa Eucaristía. Jesús es el mejor ejemplo de lo que es el verdadero amor. En este tiempo de Adviento vemos también reflejado el verdadero amor de Dios. Cuando Dios se hace niño, cuando Dios dona a su Hijo Jesucristo al mundo entero. Hoy también ustedes, hermanos, van a vivir el amor de Dios. Y lo han vivido y lo quieren vivir desde ahora en adelante bajo su consagración, que es el matrimonio. El mayor de los sacramentos, el sacramento por excelencia, el santo matrimonio. Por eso, hermanos, ustedes han venido al altar del Señor para vivir el mandamiento del amor. Qué importante, hermanos, lo que Sergio y Sara van a hacer en este momento. Van a consagrar sus vidas por entero en un valor. Y ponen por testigo al mismo Dios, aquel que les permitió conocerse, aquel que les permitió un día intercambiar una palabra, una mirada.
porque así quisiéramos para llegar aquí. Porque esto es un designio de Dios. Esto que ustedes están haciendo, Dios lo ha querido, Dios lo ha permitido. Por eso sienten su amor y su matrimonio como una vocación y un designio de Dios. Afortunadamente ustedes han querido escuchar la voz del Señor, que los ha llamado al matrimonio, que los ha llamado al matrimonio, a vivir su amor en el amor de Dios, a vivir su amor en la fe de la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, es un día de alegría y de fiesta para su familia, para sus padres, para todas las personas que han venido a acompañar a esta joven pareja en este momento definitivo, en este paso trascendental y tan alegre para ellos, tan lleno de felicidad. Entonces, hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que el Señor que los ha llamado a amarse bajo la ley de Dios les permita por muchos años seguir amándose como Dios nos da. Amén. Hermanos, nos colocamos de pie para continuar con el camino. Queridos hermanos, Santo Andrés y Sara, pidieron a la iglesia para que sea fortalecida por la gracia del Señor su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad aquí presente. Por lo tanto, delante de la iglesia, yo me permito presentarles acerca de su Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, podemos ir en paz. Tengamos las felicidades y la paz. Thanks for watching. If you like this video, please like it and subscribe.
Bye.